Buenas tardes, eh, bienvenidos a este espacio de cada segundo martes, de cada segundo jueves, perdón, de mes, eh, la hora del residente que venimos haciendo desde el año pasado con nuestros miembros junior de la ciudad de Medellín, los residentes de las universidades antioqueñas de ginecología y obstetricia. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, en nombre de la Junta Directiva y del personal administrativo de Asagio, le damos la bienvenida. Eh, el día de hoy nos acompaña la doctora Natalia Zapata Zuluaga. Ella es residente de tercer año de la Universidad CES de Medellín y ha preparado el tema incontinencia urinaria de esfuerzo oculta con la asesoría de la doctora Eleodora Pandales. Llegamos a ustedes gracias al a auspicio de Biopaz BMI. Doctor Anytime, INSER, el Instituto de Fertilidad Humana y MSD. Sean bienvenidos. Adelante, doctora Natalia, con su presentación. Aló, perdón. Estaba ¿Me pueden ver ahí bien? ¿Perdón? Yeah. Perfecto, eh, buenas tardes para todos, mucho gusto. Eh, mi nombre es Natalia Zapata Zuluaga, yo soy residente de tercer año de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar sobre incontinencia urinaria oculta de esfuerzo. Mi asesora, como lo dijo el doctor, la doctora Eliora Pandales y quiero agradecerles a todos pues por esta invitación y permitirnos estos espacios académicos. Entonces, ¿Cuál fue la motivación principal para realizar este tema? Y es que realmente este tema ha sido bastante controvertido porque no existe un consenso con respecto al tratamiento quirúrgico de aquellas pacientes que se les evidencia una incontinencia urinaria oculta el momento de que van a ser llevadas a una cirugía antiincontinencia. Y este va a ser el tema, y como vamos a desarrollar la, la charla, primero vamos a hablar un poco sobre qué es la incontinencia urinaria un poco sobre su fisiopatología, qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo oculta, qué porcentaje de pacientes van a presentar incontinencia después de una cirugía de corrección de prolapso, si es necesario algún método diagnóstico para definir el tratamiento, cuándo vamos a operar y algunas conclusiones. Entonces, para hablar sobre incontinencia urinaria, Recordemos que la Sociedad Internacional de Continencia nos habla sobre que esta patología se caracteriza por una pérdida involuntaria de orina y que va a repercutir de manera importante en la calidad de vida de las pacientes. Esta patología va a ser el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres y se va a presentar en un espectro bastante grande en el cual tenemos una incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos la incontinencia urinaria de urgencia. Aquella que es mixta, que tiene ambos componentes, pero también tenemos un gran conjunto que es el síndrome de vejiga hiperactiva, en el cual podemos cursar con síntomas como nicturia, poliacuria, urgencia miccional y dentro de este es la incontinencia urinaria de urgencia. Entonces, vamos a hablar de estas dos principales y la incontinencia urinaria de esfuerzo va a ser esta pérdida involuntaria que se va a presentar principalmente cuando hay un aumento de la presión intraabdominal. ¿Cómo la vamos a observar en el examen físico? Van a ser esas pacientes que se van a evidenciar cuando ellas realizan valsalva. Y en la urodinamia lo vamos a ver como una pérdida involuntaria cuando en el momento del llenado eh, a, hay un aumento de la presión intraabdominal y en ausencia de contracción del detrusor. O sea, aumenta la presión intraabdominal, no hay una contracción del detrusor y se observa una, una pérdida de orina. Y la incontinencia de urgencia va a ser esa pérdida involuntaria que se va a asociar con esa sensación de urgencia y la paciente se va a quejar principalmente de que no puede diferir esa sensación de evacuación. Y en la aerodinamia lo vamos a observar como esa pérdida súbita durante el llenado vesical que no va a ser asociado a diferencia de la incontinencia de esfuerzo a un aumento de la presión intraabdominal sino que lo que vamos a ver es una hiperactividad del detrusor Podemos ver una vejiga hipersensible o acompañado pues con un compromiso de la capacidad vesical más. ¿Y cuál va a ser la epidemiología de esta patología? Y es que la prevalencia se estima más o menos entre el 15 al 40% y es muy amplia debido a que muchas mujeres no consultan porque consideran que es una patología normal en el proceso del, enveje del envejecimiento y anualmente la incidencia se reporta entre un 2 al 11% teniendo dos picos importantes en la edad de las pacientes entre los 45 y los 54 años, más o menos un 30% y entre los 75 y los 84 años que es aproximadamente un 40% de estas pacientes recordemos que estas mujeres jóvenes que se presentan con esta, esta incontinencia urinaria pueden tener una tasa de remisión y se va a dar principalmente tras el embarazo porque la causa de la fisiopatología de la incontinencia en este caso, va a ser los cambios fisiológicos eh, asociados al embarazo. Entonces, de mujeres que no están embarazadas mayores de 20 años tienen una prevalencia aproximadamente del 10 al 17%, pero miren lo importante que es el factor edad, porque las mujeres mayores del 60, de 65 años tienen una incidencia hasta más del 50%. De estas, la más frecuente va a ser la incontinencia de esfuerzo, seguido de la incontinencia mixta con un 34%, y posteriormente la incontinencia de urgencias con un 15%. ¿Y por qué vamos a encontrar esta patología? Y es que la prevalencia se va a dar más que todo en pacientes que tienen dos factores comunes, que es el prolapso de órganos pélvicos y la incontinencia, y es que van a ser todas aquellas cosas que me promuevan una, una debilidad del colágeno, entonces se va a dar principalmente en mujeres que son blancas, que tienen obesidad, que están embarazadas, han o sea, tenido múltiples paridad. la edad es un factor muy importante y la menopausia. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Y para yo poder entender la fisiopatología de la incontinencia, debo saber cómo sea normalmente la continencia de una mujer. Entonces, recordemos que esto va a depender de varios factores, los mecanismos centrales. Y periféricos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener un compromiso de la corteza cerebral que va a dar principalmente en el centro pontíneo. Vamos a tener un compromiso de los nervios parasimpáticos pues, o el sistema parasimpático y simpático a través de los nervios pélvicos y los nervios hipogástricos. Y vamos a tener un componente somático que va a estar encargado o se va a dar principalmente en los músculos del piso pélvico y el esfínter externo de la uretra. Entonces, ¿cómo se va a ver y cómo se va a dar? Entonces, recordemos que los neurotransmisores que van a regular todo el tracto inferior se van a dar a través de un compromiso simpático y parasimpático recordemos que las eh, los nervios simpáticos a través de la noradrenalina que van a van a estimular los receptores adrenéricos beta 3 lo que van a hacer es regalajar todo este músculo liso de la vejiga y van a, eh, a promover la contracción del músculo liso de la uretra esto me va a generar el mecanismo de con de de contención, o sea, la paciente no va a tener pérdida de orina en ese momento. Sin embargo, cuando la paciente va a presentar la evacuación, se va a dar principalmente por el por la vía parasimpática, en donde a través de la acetilcolina que se va a estimular los receptores muscarínicos M3 en el músculo liso, entonces esto se va a contraer y a través del nervio pudendo por el sistema somático, también con la acetilcolina se va a producir una relajación del esfínter de la uretra. Entonces, para efectos prácticos, el almacenamiento se va a principalmente cuando la vejiga está relajada y el tracto de salida contraído y el vaciamiento se va a dar cuando la vejiga está contraída y el tracto de salida está relajado. Y no solamente van a ser el componente eh, nervioso, hay un componente muy importante que tenemos que, hacer, que tener en cuenta que es el componente anatómico. ¿Qué pasa con estas pacientes? Cuando las pacientes, recordemos que tenemos que tener una estructura, un, un balance entre el equilibrio entre las tensiones aplicadas tanto en, direc en dirección anterior como para el eje coxillo como lo podemos ver en esta imagen, pero cuando se pierden. Este equilibrio entre las tensiones aplicadas, digamos por rupturas de los ligamentos, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en este caso que el, 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 la fase pubocervical va a tener una ruptura por trauma, por eso el embarazo, los múltiples partos son un factor de riesgo para esto. Entonces va a haber pérdida de la maca, donde se ve reposada la uretra y esto va a permitir que la paciente pueda presentar un mecanismo, pues, incontinencia urinaria y principalmente de esfuerzo. Entonces realmente la fisiopatología se puede dar por múltiples causas dentro de las partes neurológicas que les acabé de comentar, la parte anatómica recordemos que también puede haber un compromiso de anormalidades normalidades intrínsecas en el urotelio, en el detrusor o en el esfínter, por eso siempre estas pacientes que cursan con incontinencia les debemos pedir, por ejemplo, eh, un examen de orina para descartar un no, de y urocultivo para, no, para descartar que la patología no venga directamente del urotelio por una inflamación, recordar las anormalidades estructurales adyacentes, entonces todo lo que les estaba contando del soporte muscular. Y en algunas pacientes el efecto masa, ya sea por tumores, prolapsos o el embarazo. Y lo otro que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es la habilidad para la paciente ir al baño por sí misma. Entonces, todo lo que comprometa enfermedades cognitivas, limitaciones para la movilidad, va a tener un impacto en esta patología. Entonces, sabiendo cómo se da el mecanismo de continencia, ¿qué es la incontinencia urinaria? ¿Qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo oculta? Entonces resulta que son aquellas pacientes que van a tener pérdida de involuntaria de orina que ocurre únicamente tras la reducción del prolapso genital. Entonces van a ser estas pacientes que van a tener un prolapso de órganos pélvicos, la paciente no se queja de síntomas de incontinencias, pero una vez usted realice una reducción del prolapso, la paciente por... A causa de esta debilidad del diafragma pélvico, que va a ser una fisiopatología concomitante o que comparten ambas patologías, se va a presentar la pérdida o el escape de orina. Entonces, recordemos la teoría de Peter Petros, en la cual el prolapso de órganos pélvicos se, se, pues, se va a dar precisamente por este desbalance entre las fases y los músculos que sostienen todo el diafragma urogenital. Y de esta manera, recordemos las fases, aquí tenemos por ejemplo la fascia pubocervical, eh, la, el, el complejo uterosacrocardinal y la fase recto vaginal. Y es cuando hay un compromiso de estos mecanismos de soporte de manera anatómica, va a ser la fisiopatología o la paciente puede cursar con un colapso de órganos pélvicos. Bien sea el compartimiento anterior, apical o posterior. Y si, por ejemplo, miramos el componente anatómico aquí en la fase espudo cervical, miremos que esta parte de aquí adelante del compartimiento anatómico, una vez tienen compromiso, digamos que se rompe, se va a perder esta maca y la paciente va a cursar con incontinencia. Entonces, miren que la fisiopatología de ambas patologías, pues valga la redundancia, perdón, es y se comparte. Entonces, lo que va a pasar es que todos estos órganos, que normalmente la vagina tiene una angulación, en el cual la, la, los órganos intrapervicos van a ejercer su presión principalmente en el componente óseo. Cuando se pierde toda esta estructura ligamentaria y muscular, lo que va a pasar es que va a haber una pérdida de esta angulación de la vagina, va a haber una horizontalidad. Y la fuerza de todos los órganos va a caer directamente sobre un tejido blando. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un prolapso, y en el mecanismo de la micción, lo que va a pasar es que se va a desplazar el cuello de la vejiga hacia atrás, causando una torsión uretral, y eso va a ser el mecanismo de continencia de las pacientes. O sea, las pacientes no se van a quejar de la pérdida de orina porque este mecanismo de torsión producido por el prolapso es lo que va a hacer que las pacientes no tengan ese escape. Sin embargo, cuando usted restituye toda la parte anatómica, digamos, desde la reducción del prolapso, usted se va a volver, pues va a volver evidente la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, este fue un estudio transversal con un total de 187 pacientes, de los cuales miraron qué pacientes sobre determinaron la relación entre el tipo de, de, de prolapso que tenía la paciente y la intensidad o la, o la presencia de incontinencia eh, en esa misma población utilizando el POPQ y ellos qué encontraron la media de las pacientes que ellos vieron era de 51 de 51 años y cuando fueron a mirar el compromiso de la incontinencia las pacientes tenían en mayor cantidad cuando tenían prolapso incontinencia urinaria de esfuerzo en menor cantidad de incontinencia urinaria de urgencia, pero un porcentaje importante tenían compromiso en incontinencia urinaria mixta. Y de estas, esta incontinencia se presentó principalmente en pacientes que tenían cistocele o lo que llamamos en este momento, que es compromiso del compartimiento anterior, hasta un 76%. Pero miren que el compromiso de eh, la incontinencia urinaria presentada en el rectocele o en el, o en el compartimiento posterior no es despreciable, es hasta el 60% y en una picala. Hasta el 37%. Ahora, las pacientes que tenemos, ya sabemos que son dos patologías que comparten su fisiopatología debido a la pérdida de todo este soporte del diafragma urogenital. Cuando nosotros decidimos llevar una paciente a una cirugía antiprolapso, ¿qué porcentaje de pacientes me van a presentar incontinencia después de esta? Entonces, la relevancia clínica de esto es que hasta el 11% de las mujeres van a tener al menos una cirugía para prolapso o incontinencia en su vida y hasta el 30% de estas pacientes van a requerir una reintervención. Y mientras más avanzado sea el prolapso, y esto es importante tenerlo en cuenta, mientras más grande sea el prolapso que tiene la paciente, mayor riesgo va a tener de que la paciente presente incontinencia de esfuerzo. Esto se ha descrito entre un 36% y 60, entre un 80%. Entonces, hacerle cirugía antiincontinencia profiláctica concomitante a estas pacientes que tienen prolapso realmente tiene unos riesgos, y es que usted puede hacer un sobre, una sobre o una mal corrección, y las pacientes pueden generar un desarrollo de la disfunción del vaciamiento, que son complicaciones importantes a tener en cuenta cuando decidimos hacerle una cirugía antiincontinencia. Sin embargo, si usted no las corrige, o sea, no les hace una cirugía de incontinencia, hasta el 21% de estas pacientes van a requerir una cirugía de incontinencia en un segundo tiempo. Entonces, el riesgo realmente de desarrollar incontinencia urinaria posterior a una cirugía de corrección de prolapso va a depender de estas dos cosas: que si usted tenga una incontinencia oculta demostrada o que la paciente usted no le demuestre incontinencia. Entonces, ¿qué pasa? Si usted va a llevar a una paciente a una cirugía para prolapso, la paciente no tiene síntomas clínicos de incontinencia, usted le hace la reducción del prolapso y usted no ve una incontinencia evidenciada al examen físico, en estas pacientes asintomáticas. Con la prueba de reducción negativa, la incontinencia de esfuerzo posoperatorio es solo del 17%. Bien. Y esto es un estudio, eso fue una revisión retrospectiva con 274 pacientes en las cuales evaluaron la incidencia de incontinencia de esfuerzo, de nuevo, estamos hablando de la incontinencia de novo en pacientes que se sometieron a esta, a esta cirugía de prolapso a, a, y que desarrollaron pues a los seis meses de manera posoperatoria. Ellos se basaron en estos dos estudios, y este fue el, el estudio CARE, en el cual les decían si hay riesgo de desarrollar incontinencia de esfuerzo de nuevo hasta el 44% en pacientes que se sometían principalmente a sacrocolpopexia. ¿Por qué sacrocolpopexia? Porque sabemos que lo que se va a cambiar aquí es más que todo la angulación. De la, de la vagina y de los ángulos en el cual se va a dar el mecanismo de micción, por lo tanto, va a haber mayor riesgo de presentarle. Y el opustrial, que fue uno que también hablaba, pues fue otro estudio que habló de que cuando teníamos una prueba positiva de incontinencia y se corregía el prolapso, o sea, teníamos incontinencia oculta, hasta el 33% de estas pacientes presentaban incontinencia postquirúrgica, y si la paciente entrara sintomática, o sea, la paciente se refería desde la historia clínica o desde su interrogatorio, desde el momento que ten, era asintomática hasta el 71% y que la, la cirugía profiláctica sí disminuyó el riesgo de tener incontinencia de esfuerzo posterior a la corrección a la cirugía de corrección de prolapso hasta pues 23 21, eh, 49% con una P que era estadísticamente significativa entonces ellos que encontraron en este estudio que de las 274 pacientes que tenían, se les había realizado una cirugía eh, antiprolapso que no había pues diferencias sociodemográficas en ellas, la incidencia de incontinencia de novo, estoy hablando de la incontinencia de nuevo fue del 9.9%, pero que en estas pacientes, a pesar de que presentaban incontinencia de novo, había una mejoría subjetiva a los seis meses después de la cirugía del prolapso hasta el 17%. La gran mayoría de las pacientes que presentaron incontinencia, las pacientes antes de la cirugía referían algún síntoma y cuando se les hacía corrección en la cirugía de prolapso del compartimiento apical, si bien no había diferencia en el resto de las técnicas de corrección apical, sí había mayor riesgo cuando se utilizaba o se les realizaba una sacrocolpopexia, como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, ¿qué decían? Cuando usted vaya a llevar a una paciente a una cirugía antiprolapso, usted le debe explicar y aconsejar sobre los riesgos de que la paciente pueda quedar con incontinencia de nuevo posterior a su cirugía antiprolapso, pero a estas pacientes idealmente usted se le debe ofrecer un tratamiento por etapas y que a estas pacientes se les debe aconsejar de manera importante, especialmente cuando la paciente vaya a ser llevada a una sacrocolpopexia, la paciente tenga algún síntoma basal porque van a ser las que mayor riesgo van a tener de desarrollar incontinencia de novo, y que realmente el uso profiláctico de SLIN en todas las pacientes que usted vaya a llevar a cirugía de prolapso no está recomendado porque realmente, como les mostré la incidencia es baja de la incontinencia urinaria, de novo. Diferente es si yo tengo una paciente que yo le diagnostico una incontinencia oculta. Entonces, la paciente que la va a llevar a una cirugía antiprolapso, la paciente no me refiere a síntomas de incontinencia, pero cuando usted le reduce el prolapso, la paciente sí se le observa o logramos pues, evidenciar una pérdida de orina. Y en estas pacientes, eh, el riesgo de desarrollar incontinencia de esfuerzo postoperatorio es hasta la mitad, hasta el 50%. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esta incontinencia oculta? Porque, pues, como podemos ver, las pacientes tienen alto riesgo de que después de que usted las lleve a una cirugía antiprolapso, la paciente quede con incontinencia. Entonces, es necesaria la aerodinamia para su diagnóstico. Este fue un estudio prospectivo que se realizó con 105 pacientes que tuvo como objetivo investigar. Pues, o comparar la urodinamia versus el examen físico para el, el diagnóstico de incontinencia urinaria oculta. Ellos referían eh, que sí, si, pues, si su argumentación principal era este: que el riesgo era mayor cuando usted identificaba a estas pacientes. Y estas pacientes, que fueron 105 pacientes, la gran mayoría de estas pacientes tenían prolapsos avanzados, 3 y 4. Demográficamente miramos que son pacientes que eran de edades avanzadas, que eran multíparas, algunas tenían sobrepeso, eh, en, se encontraban en menopausia o tenían alguna cirugía previa y estas es en el examen físico, algunos utilizaron pesario, o sea, se ponía el pesario para evaluar la incidencia de incontinencia urinaria, sin embargo, el pesario tuvo bajas tasas de detección porque muchas veces el pesario lo que hace es una presión suburetral que evita la pérdida de orina, con el espéculo que fue donde se encontró la mayor cantidad de tasas de detección hasta el 30% y la digital se dejaba como la incógnita de que el momento en que usted fuera a realizar la valoración física de estas pacientes de manera digital, usted tenía que tener mucho cuidado de no hacer la presión subretral para usted no corregir eh, el defecto de la paciente, porque entonces no se va a dar cuenta si la paciente realmente cursa con incontinencia urinaria. Estas pacientes y ellos que encontraron de estas pacientes, hasta el 11% tenían incontinencia urinaria de esfuerzo, 16% urgencia, 30% mixta, la gran mayoría tenía síntomas del vaciamiento y otras tenían síntomas urinarios bajos. De estas, el 25% eran continentes y el 60%, miren, 60% tenía incontinencia urinaria oculta en pacientes que tenían prolapsos gado 3 o 4 de estas pacientes que tenían incontinencia urinaria evidenciada, el 76% se identificó tanto en el examen físico como en la urodinamia. El 11% solo en, el examen, solo en la aerodinámia y el 12% solo con el examen físico. Y cuando vamos a mirar las tablas, realmente la sensibilidad y la especificidad de los valores predictivos y, po y positivos en la aerodinámia versus el examen físico no hubo una diferencia con respecto al rendimiento de uno contra el otro. Y ellos que encontraron importante es que mientras mayor sea el prolapso, o sea, mientras más la paciente tiene un prolapso de grado 4, pues aumentaba mayor pues, el riesgo de tener incontinencia urinaria oculta. Entonces, tanto el examen físico como la aerodinamia son equivalentes, o sea, no hay una superioridad de la aerodinamia para hacer el diagnóstico de incontinencia urinaria oculta, por eso siempre es importante realizar el examen físico en el momento de la consulta para identificarlo. Ahora, si bien la aerodinamia no es sin ecuánime para el diagnóstico de la incontinencia urinaria oculta entonces nos serviría como un valor predictor para el desarrollo de esta posterior a la cirugía eso fue una corte retrospectiva que se realizó para ver y que tenía como resultado primario evaluar la incontinencia urinaria de esfuerzo al año del posoperatorio y ellos qué evaluaron entonces evaluaron los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo con tres cuestionarios que fueron estos que, se, que los referencian acá, y evaluaron si la paciente tenía una neurodinamia positiva, negativa, y si tenían o no cirugía antiincontinencia. Ellos que encontraron que la paciente que tenía síntomas de incontinencia de esfuerzo subjetivo al año, de estas, el 24% tenía neurodinamia positiva, pero el 28% tenía neurodinamia negativa, o sea, no fue estadísticamente significativa. Y cuando vieron a corto plazo que más o menos el 11% de las pacientes en ambos grupos, independiente de que presentaban el resultado de la aerodinámica positiva o negativa, tampoco era estadísticamente significativo. Y si miraban las pacientes que se les había realizado cirugía antiincontinencia o no, tampoco fue estadísticamente significativa al año. Entonces ellos miraron, bueno, entonces, ¿qué otros predictores podíamos utilizar para ver si la paciente que yo voy a operar para, 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 para una cirugía antiprolapso? que tiene una neurodinámica que ya sabemos que al parecer no es, no es tan buen predictor, pues estadísticamente no fue significativa para como predictor de desarrollar incontinencia urinaria al posoperatorio, entonces, ¿será que la edad, la índice de masa corporal, la cirugía previa ante incontinencia de la paridad realmente no se identifica ningún factor predictor significativo para el desarrollo de esta patología? entonces a pesar de que la urodinamia sí identifica la incontinencia en un área de esfuerzo oculta realmente su valor pronóstico es incierto, sin embargo no quiero que quede en el aire de esta charla de que entonces no le vamos a mandar una a ninguna paciente, no, por el contrario la urodinamia nos aporta unos valores y una información muy importante en el momento en que yo voy a tomar la decisión de si voy o no a operar mi paciente entonces recordemos que ella nos habla de una flujometría libre que básicamente es lo que es, es el, volumen de las, de, pues, el volumen orinado en un X tiempo. Y esta flujometría libre va a depender de tres valores: uno va a ser de la capacidad de contractibilidad del detrusor, otro va a ser la resistencia al tracto eh, de salida, el volumen urinario, y esto nos va a dar una curva. Vamos a hablar de la sistomanometría, que es donde se va a ver el componente de la función del llenado vesical y aquí es supremamente importante mirar los cambios de la presión vesical durante la fase de llenado, que es lo que nosotros llamamos la acomodación vesical. Y esta información por qué es importante? Uno, porque si yo tengo una paciente que yo le diagnostico incontinencia urinaria de esfuerzo oculta, pero si la paciente, por ejemplo, tiene una capacidad de contractibilidad del detrusor pobre y yo la paciente le realizo una cirugía antiincontinencia, hay mayor yo riesgo de que esta paciente quede con síntomas del llenado, eh, con síntomas del vaciamiento. O sea, la paciente puede quedar con síntomas obstructivos. Lo mismo pasa de que si yo tengo una paciente que tiene una compliance regular, una compliance mala, la, la, la vejiga no es capaz de acomodarse a los cambios de, de, del volumen y yo sobrecorrió a mi paciente con sling, lo que voy a hacer es que va a haber compromiso del tracto eh, urinario superior. Por otro lado, recordar que va a mirar también la función uretral y eso es supremamente importante, por ejemplo, la LPP, que es la presión intravesical a la cual va a ocurrir este escape de orina que nos va a eh, permitir clasificar la incontinencia según eh, la escala de Blaivas. y eso nos va a hablar si la paciente va a tener una incontinencia de esfuerzos, ya sea por hipermovilidad uretral o por deficiencia pues, intrínsecales inter. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo una incontinencia urinaria oculta, el manejo dependiendo de cada uno de estos va a ser diferente, probablemente si la paciente que tenga, hiper, pues, que sea por hipermovilidad uretral, cuando usted le realice la corrección del prolapso, o sea, usted organiza la parte anatómica o corrija la parte anatómica de la paciente, va a tener mejores resultados y menos riesgo de que esta paciente que si sí tiene deficiencia eh, intrínseca de la probablemente esta paciente sí o sí va a quedar con incontinencia y lo otro importante es el estudio de la presión flujo que lo que va a evaluar va a ser las características del vaciamiento del tracto urinario inferior y eso es importante porque si la paciente, lo que les decía antes, la parte de la, de la uroflujometría si la paciente tiene por sí síntomas de obstrucción de, de, de micción obstruida y yo sobrecorrijo la paciente o paciente, tenemos pacientes con residuos postmiccionales altos, vamos a tener mayor riesgo de que esta paciente me quede con síntomas obstructivos entonces si es importante man mandar la o sea, si es importante solicitarla, y como otra alternativa, si bien no es sinecuánime para el diagnóstico, porque ya vimos que con el examen físico también podemos hacer el diagnóstico, si es importante para mirar los otros parámetros para definir si yo esta paciente sí o no la voy a llevar a cirugía. Ahora, la ecografía transperineal es otra alternativa excelente que tenemos para el diagnóstico de estas patologías. Eh, en este momento se encuentra, hay muchos estudios que se encuentran en, 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 en realización en este momento múltiples estudios con respecto al tema, y es porque la ecografía transperineal nos va a permitir evaluar de manera dinámica las estructuras del piso pélvico. Entonces, este fue un estudio observacional prospectivo, les quise traer este estudio que se realizó en el 2019, en el cual evaluaron la utilidad de esta ecografía transperineal. Entonces, resulta que ellos lo que encontraron. Y por pues lo que evaluaron fue el desarrollo de los síntomas a los tres meses después de la, de la, de la corrección del prolapso y aquellas pacientes que no tenían incontinencia urinaria oculta. Y cuando ellos miraban los, el análisis de las curvas ROC de cada una de, de las variables que miraban en la ecografía transperineal, entonces el ángulo beta, el ángulo alfa con el balsabla, recordamos que estos ángulos son los que se dan tanto en el cuello de la uretra hacia la vejiga o la, o la que se da hacia la sínfisis del pubis y el, el cambio que hay entre esos ángulos cuando la paciente presenta el balsabla o eh, el funneling que lo que decía, que si bien las curvas ROC no eran tan altas, cuando usted combinaba los cuatro parámetros evaluados a la ecografía transperineal si nos daba y parece tener un rendimiento mucho menor, mejor, con una sensibilidad del 81 y una especificidad del 64%. Por lo tanto, esos valores son mayores en aquellas pacientes que probablemente van a desarrollar incontinencia urinaria oculta o tengan incontinencia urinaria oculta y eh, la ecografía transperineal va es un método prometedor para el diagnóstico preoperatorio de aquellas pacientes que usted vaya a llevar a cirugía. Ahora, ya sabemos que estas pacientes tienen mayor riesgo de presentar incontinencia urinaria de esfuerzo cuando usted las lleva a una cirugía antiprolapso. ¿Cuándo las voy a operar? O sea, ¿Cuándo decido realizar una cirugía concomitante o cuándo decido hacer una cirugía diferida? Entonces, ¿a quién vamos a operar? ¿Cuándo vamos a diferir? ¿Y qué tipo de cirugía vamos a realizar? Entonces, a quién le vamos a realizar una cirugía antiincontinencia? Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis que tuvo como objetivo determinar el impacto de la función vesical posoperatoria en pacientes que se realizaba la cirugía de corrección de prolapso en aquellas pacientes que tenían diagnóstico de incontinencia urinaria oculta, con o sin tratamiento concomitante y miraron adicionalmente la incidencia de la incontinencia a, o la necesidad de tratamiento a posteriori, y especialmente en aquellas mujeres que tenían prolapsos grado 3 y grado 4. Entonces, ¿qué encontraron? Realmente cualquier procedimiento de incontinencia mejoraba, o disminuía la incidencia de incontinencia en un área de esfuerzo. Recordemos que estas pacientes, hasta la mitad de las pacientes, hasta el 50% de las pacientes, pueden quedar con incontinencia posterior a la corrección del prolapso. Sin embargo, cuando realizaron un análisis por subgrupos, ellos encontraron que este beneficio se daba principalmente en aquellas que se, iba, pues, se llevaban con corrección por medio de Slim Suretral y no se observó evidencia pues, o mejoría cuando se realizó la cirugía de Borch ellos que concluían y es que si bien las pacientes sí tienen mejor pre, mejor resultados con respecto a la incontinencia del posoperatoria Siempre hay que sopesar las ventajas y las desventajas de llevarlas a una cirugía. Porque recordemos que esta, esta patología o pues esta cirugía no es una cirugía sine qua non y unos riesgos: riesgo de sangrado, riesgo de infección. El en, esta, en esta revisión, la complicación más frecuente fue perforación vesical. Recordemos que la paciente puede quedar con urgencias de nuevo. En aquellas plantas que usted hace una corrección anatómica, de pronto la malla queda un poco suelta, la paciente le va a generar sus síntomas de urgencia. Pueden quedar con disfunción del vaciamiento y son síntomas importantes que realmente afectan la calidad de vida de la paciente y algunas son difíciles de tratar en el postoperatorio. Entonces, ¿a quién le vamos a realizar esa cirugía antiincontinencia? Entonces, pacientes que usted tenga bien esa incontinencia en un área oculta, ya sea por unodinamia o por examen físico, pero siempre recordar que usted debe sopesar los riesgos y beneficios de una cirugía adicional. ¿Cómo así? Entonces, lo que les decía, por eso la importancia de mandar la aerodinámica, por eso la importancia de hacer un adecuado examen físico, una adecuada historia clínica. La edad de la paciente, recordemos que pacientes entre mayor edad, pues los tejidos van a, ser, van a tener menor calidad, va a haber mayor riesgo de que la paciente tenga una, una eh, exposición de la malla o que la paciente tenga unos tejidos más delgados, por lo tanto, más riesgo de sobrecorrección con la malla. Siempre mirar la LPP, porque pues no es lo mismo una paciente que yo tenga que me va pues que tenga una una incontinencia eh, de esfuerzo oculta por deficiencia del esfínter, aquella que sea por una hiper, eh, una hipermovilidad uretral, con la cual me pueda ayudar, por ejemplo, solamente realizando la cirugía de prolapso, pero aquella paciente que tiene una deficiencia del esfínter, pues claramente va a quedar con incontinencia después de la cirugía. Siempre mirar la capacidad de contractibilidad. Del detrusor, aquellas pacientes que tienen un detrusor hipoactivo, tienen mayor riesgo de que ellas no sean capaces de vencer la presión que usted se les está poniendo después de que hace la cirugía antiincontinencia y queden con síntomas obstructivos. Vea el residuo posmiccional de esas pacientes que va de la mano con la capacidad de contractibilidad del detrusor o aquellas que tienen síntomas obstructivos de base. La compliance, porque recordemos que si usted deja a esta paciente hipercorregida, la vejiga no es capaz de acomodarse esos cambios de volumen, va a haber un compromiso del tracto urinario superior y siempre estar eh, eh, haciendo la medición objetiva con el POPQ, porque aquellas pacientes que tienen prolapsos más avanzados van a ser las que van a tener mayor riesgo de incontinencia. Entonces, si yo tengo prolapsos que no son, que no son tan, tan, tan grandes, pues podemos diferir un poco. Y aquí les vamos a diferir, entonces, a aquellas pacientes que usted tenga evidencia de una infección obstruida, que tenga una vejiga hiperactiva, porque si usted le realiza una cirugía concomitante, la paciente puede quedar con mayor síntomas de hiperactividad de urgencia. Los pacientes que tienen retención urinaria o que tienen mayor riesgo de exposición a la malla, por lo que les explicaba de los tejidos. Ahora, ¿qué cirugía realizarle? Realmente los estudios son muy claros en la superioridad de los cabestrillos mediuretrales sobre la colposuspensión de Borch. Este fue un meta una revisión sistemática, un meta de 28 ensayos clínicos aleatorizados con, pues, con más de 15.000 pacientes, en el cual eh, la tasa más alta de curación objetiva se dio con los cabestrillos mediuretrales, con una P que era estadísticamente significativa versus aquellos que se les realizaba una colposuspensión de Burch. Si realizar TOT o TBT realmente mmm, no hay una diferencia es, es más que todo pues la habilidad quirúrgica del cirujano con la que la, la experiencia pues se tenga más experiencia y por último pues les quería traer esta conclusión y es que el tratamiento de la incontinencia urinaria oculta es un reto para el cirujano. Realmente no existen herramientas predictivas para el resultado posoperatorio, sin embargo, es contundente que el tratamiento concomitante con la cirugía antiincontinencia y prolapso sí tiene un efecto beneficioso en la aparición de incontinencia urinaria después de esfuerzo a largo plazo. Sin embargo, recordar que esto no es un procedimiento inocuo, se debe sopesar el riesgo quirúrico de la paciente y no solo quirúrico, sino anestésico. Que la paciente se permita una adecuada valoración prequirúrica y posquirúrica, que usted le pueda hacer un seguimiento a esta paciente posterior a la cirugía. Realizar la evaluación urodinámica por todos los valores que les explicaba, que nos enriquece de información la urodinámica para yo llenarme de motivos para realizar una cirugía concomitante y siempre discutir en conjunto con la. La paciente, el procedimiento que yo le voy a realizar, los riesgos que tiene, y también dar la opción de que esta paciente se, pues esta cirugía se puede realizar en un segundo tiempo quirúrgico posterior a la corrección de, del prolapso. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que tenía para eh, hablarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, muchas gracias, Natalia, por la presentación, por esta buena revisión que has hecho. Eh, a los que nos acompañan en YouTube pueden hacer las preguntas a través del chat, escribirlas que yo se las transmito acá a la doctora que estamos acá en Zoom. Las pueden hacer igualmente por el chat de acá o el que quiera participar de pronto a aportarnos algo podemos habilitarle su su micrófono y/o cámara. Entonces. Mmm, eh, pueden ir escribiendo sus comentarios, sus aportes o preguntas. Eh, siempre me llama la atención a mí esto que voy a comentar, eh, pues creo que no es exclusivamente de ginecólogos, ¿no? El hecho de ver los exámenes, eh, irse rápidamente a la conclusión sin leer las descripciones, ¿no? Entonces me estoy refiriendo acá porque has comentado que las... Eh, Urodinámicas tienen información muy importante dentro de todas estas presiones y demás. Entonces, generalmente, como digo, muchos de nosotros nos vamos rápidamente a la conclusión sin leer eh, otra, o, otra información que puede ser muy relevante en la toma de decisiones para los pacientes que manejamos en general, ¿no? Sí, doctor, y es supremamente importante, por ejemplo, en esta patología, y es porque muchas veces las pacientes simplemente nos reportan la urodinámica paciente con incontinencia oculta, y no nos vamos a mirar, por ejemplo, que esta paciente tenía un detruso hipoactivo o que la paciente realmente ya de por sí tenía alguna eh, una micción obstruida, y se le realiza la cirugía concomitante, y estas pacientes generalmente quedan con esa dificultad del detrusor para poder vencer esa resistencia y quedan con esa obstrucción postquirúrica. Muchas veces los clínicos tenemos las discusiones con los auditores ¿no? que, que autorizan las, los estudios que nosotros enviamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí eh, de golpe a un auditor se puede pegar del estudio que dice que el examen físico da un rendimiento igual al, a, la, a una urodinamia para el diagnóstico de la incontinencia urinaria oculta. ¿no? Entonces, podría uno... Pues con ese argumento negar un, un estudio, ¿sí? Pues es lo mismo que usted la examine en el consultorio, que le haga una aerodinámica. Pero ahí viene lo que estamos precisamente hablando, que hay otra información que es muy relevante para tomar de decisiones que meramente decir que, que tiene o no tiene la, la, la incontinencia. Sí, señor. Bueno, ahí mientras eh, alguien más va participando, les cuento que... Eh, eh, este, esta actividad la hacemos segundo jueves de mes, como les había comentado al inicio. Tenemos la otra actividad que es nuestro podcast, que denominamos Hablando con el especialista. El próximo episodio va a ser, lo estrenamos el cuarto jueves de mes. Este va a ser el 25 del, de mayo. Este episodio va a ser sobre un tema de estética genital que estamos recién, eh, digamos, buscando el artículo que vamos a presentar. Eh, la otra actividad que vamos a tener es eh, la de mastología, que va a ser el 2 de junio. Como siempre, las, nuestras actividades son de entrada libre para quienes participan presencialmente en ellas, acá en el Centro Comercial San Diego. Y son con pago para los que quieran acceder virtualmente en directo. La, esta, esta que estamos que están pues viendo en este momento, pues evidentemente es sin pago. Bueno, e, y el evento más grande que vamos a tener, pues, de nuestra asociación este año, en nuestro Congreso, que va a ser del 10 al 12 de agosto en el Centro de Eventos del Tesoro ya la información, ya el programa está 100% confirmado tenemos ya unos invitados nacionales e internacionales eh, están las inscripciones ya abiertas, pueden este, mirar la página web de la asociación www.asagio.org y allí encuentran la información y las y la forma de inscribirse entonces vayan separando su cupo pronto eh tenemos, estamos trabajando los cursos precongreso que ya eh, pronto los vamos a, a estar ofertando y también estamos terminando el tema de la de los trabajos libres que también vamos a tener concurso de trabajos libres que también estamos seguramente la próxima semana ya tenemos la información completa para los que quieran participar Bueno vamos a ver quién más nos dice por acá por acá. Estefanía Martínez nos dice muy buena charla, muchas gracias. De Asagio nos dan el link para la información sobre nuestro Congreso, 64 años. Eh, bueno, veamos por acá en YouTube, ¿quién más nos comenta algo? Eh, bueno, nadie más nos comenta. Bueno, eh, muchas gracias Natalia por tu buena revisión. Eh, muy claro el mensaje eh, son de, de esos temas que que la mayoría patinamos un poco no qué hacer con el tema de la y, y de la asesoría no porque también ha mencionado el tema de la las que no tienen incontinencia oculta sino incontinencia de nuevo después de una cirugía entonces pues también es muy importante siempre asesorar muy bien las pacientes Y la este, asesorada, porque en la percepción de la paciente queda la idea de que quedó mal operada, ¿no? Cuando viene este tipo de situaciones, pero cuando el, el, su, su médico le ha asesorado que hay un riesgo de que algo nos eh, pues, salga eh, diferente a lo que se espera, pues de pronto la persona lo toma más tranquilamente, ¿no? es muy importante todos estos aspectos. ¿Quieres hacer algún comentario, Natalia? No, doctor, muchísimas gracias por la invitación a esos espacios. Yo creo que son realmente nutritivos para todos. Ese es un tema que a mí realmente me apasiona. Y, y cuando estaba revisando el tema, he encontrado como en la literatura las diferentes, pues que realmente no hay un consenso como tal de eso. Como usted decía, doctor, eso es muy variable, es muy dependiente del cirujano. Pero la idea de traerles estas charlas como de llenarnos de razones y motivos para decidir si yo sí opero o no opero a esta paciente. Entonces, no es solamente decir tiene o no tiene incontinencia urinaria de oculta, sino cuál es mi riesgo, qué son otros valores que yo tengo en la aerodinamia, mirar que hay algunas pacientes que a pesar de que se les haga la la cirugía eh, antiprolapso, mmm, digamos que estas pacientes pueden quedar con cierta incontinencia pero hasta el 17% pueden resolver solas, o sea, mejor tener una, una mejoría y ahí entra el papel de realizar la terapia de piso pélvico en estas pacientes, o sea, que tenemos otras herramientas que podemos utilizar en estas pacientes que no solamente es la cirugía, que si bien es muy importante y también es importante saber cuándo las voy a operar y que de las cirugías que tenemos a la mano recordar que los slimes y uretrales son la que mayor evidencia tienen, que tenemos otras alternativas para nuestras pacientes. Eh, en YouTube, María Alejandra Cardona Yepes dice: Nati, excelente. Eh, como que es la mamá, como que es la mamá suya, ¿cierto? Para <laughs> que le celebre no. el Día de la Madre el domingo. Nati, <laughs> excelente charla, muchas gracias. No, 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 no es la mamá, no es la mamá, hay broma. Eh, María José Molina dice: En las pacientes en que no se hace corrección, ¿Cuál es la utilidad de los ejercicios del piso pélvico? Ah, bueno, perfecto. Eso es lo que estaba diciendo ahorita y es exactamente en estas pacientes que usted no realiza corrección, usted le, las puede eh, llevar a terapia del piso pélvico más o menos de 6 a 8 meses posterior a la cirugía darles el chance, por así decirlo, de que hagan una fisioterapia, especialmente en aquellas pacientes donde la urodinamia nos aporta la información de que esa incontinencia es por hipermovilidad uretral. Porque si usted ya corrigió la parte anatómica, usted las pone en terapia, eso puede ayudar a mejorar la sintomatología de la paciente y en especialmente las pacientes que tienen algún componente de urgencia también suelen mejorar mucho. Si la paciente pues, ya persiste con los síntomas, se les puede ofrecer un segundo tiempo quirúrgico. Este, María José vuelve y nos dice muchas gracias. Mario Villa te manda a decir que excelente revisión. Este es el papá. <laughs> no, siempre es. No son para nada familia de la doctora. Están sinceramente felicitándola, que hizo una muy buena revisión. Eh, Fernando Lagos, acá en el chat de Zoom, si quieres lo miras allí, eh, dice buenas tardes. El papel del botox en incontinencia. Bueno, el papel del Botox eh, se ha documentado principalmente para la incontinencia urinaria de urgencia. O sea, en aquellas pacientes que tienen hiperactividad del detrusor, eh, después de que usted les realiza pues, la terapia de biofeedback, que viene siendo como la que más evidencia tiene, el Botox es una muy buena alternativa, pero para la incontinencia urinaria de esfuerzo, no. Es más para la de urgencia que para, de, que para la de esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que hemos evacuado las inquietudes de nuestros asistentes. Bueno, eh, invitación muy especial a todas las actividades de Asagio, por supuesto, pero especialmente al Congreso, eh, lo estamos preparando con mucho cariño, mucho amor y mucha excelencia científica y académica, como siempre en Asagio. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Natalia. Excelente, excelente. excelente hasta luego, doctor. Chao. Un pues. feliz día, hasta luego. Bueno, hasta luego.